Lágrimas Negras es un audiolibro del libro del mismo nombre del escritor valenciano Lute Pérez. Soy Luis Carballés, CEO de Producciones Carballés, y quiero expresar mi agradecimiento a Lute Pérez por haber confiado en mí para la realización del audiolibro Lágrimas Negras. También quiero agradecer a Sandra Ventas, voz de la protagonista de la historia, por su predisposición y disponibilidad. Además de Sandra Ventas, para la realización de este audiolibro he contado con las voces de Moisés Pérez Asensi, Sandra Aguilar, Sami Gómez, Carmen Carballés, Ismael Calderón y Gracie De Luca. A todos, gracias. Sin vosotros, no habría sido posible este proyecto. Lágrimas Negras, una producción de Producciones Carballés. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva. ¿De cuál de los dos será? Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Soy un hombre con suerte. Estoy seguro de que, si alguien me hubiera dicho, en otras circunstancias, que cuando encontrase a mi media naranja, esta sería una mujer que hubiese sufrido un brutal maltrato por parte de su expareja, pensaría sin dudarlo que esa persona me estaba tomando el pelo. Pero como este mundo no siempre es lógico, durante 3 años me sentí afortunado de compartir mi vida con una mujer que ha logrado sobrevivir a un infierno gracias a su valentía y determinación, unos valores que sigue conservando en la actualidad. Por último, me gustaría aclarar que las historias que en esta novela transcurren son reales, aunque de mujeres anónimas, y la realidad de los hechos que me contaron es muchísimo más dura de lo que aquí se refleja y constituyen la mejor aproximación a los devastadores efectos que produce una situación de maltrato dentro de una pareja. Lute Pérez.